Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Blasfemo. Nos hemos quedado aquí en la muralla de las altas prohibiciones. Habíamos abierto varias puertas, pero tenemos que continuar. Vale. Ese barril ahí. Pues parece que no hay nada. Vale. Sigamos. Hostia, no me he curado. Vamos a curarnos. Ya hace varios días que no juego y no me acuerdo de por dónde era. La verdad. Uy. Claro. Muérete. Fuera. Necesito llave del escribano. Vale. Uy, ahora. I like it. Necesito llave del escribano. Y por ahí está cerrado. Por aquí ya he estado. Sí. Hay que ir por otro. Pero por ahí, por el otro lado, ¿ves? No, porque está eso cerrado. Bueno, vamos a intentar ir por el otro sitio. Leoncito. Fácil, es fácil de mover. Vale, lo que no está explorado es la zona alta. Vale. Necesito la llave de escribano, estamos en la misma. Estamos en la misma. Sí.
Lo del esquivano. Y esta llama en llave del gibán. Que esté aquí no haya nada, habría algo en el pasado. Para ir al otro lado hay que hacer ese cambio, hay que hacerlo rápido. Vamos a ver. Ahí está. Lo del seglar. Flipo. Toma, toma. Toma viento. Ya me decía. Se bañe su sangre. No le gusta. No lo goza. Cosas que eso, estos locos me siguen allá donde vamos. Ganchoso de Bukelich. No se lo ve. Esa parte de anatomía me la perdí. ¡Ah! Vale, necesito los pulmones puestos. Esto puesto. Ah, no, pero aquí no podía hacer nada. No sé, no lo puedo. Hay una puerta cerrada. Sí, está del escribano. Uy, úngeme, úngeme. Muy bien. Fervor máximo aumentado. ¿Y este tipo qué dice? Voy a cambiar. No sé, este por este. Vídete en X citat. No sé latín. Vale.
arriba. ¡Ja! ¿Qué crack? Esfera de humo sacro. ¿Eso qué? Pequeña perla translúcida con un mecanismo de cierre casi imposible de ver. Tradicionalmente se llenaban los vapores procedentes de los grandes incendiarios. La madre de madre. Esta cuenta, sin embargo, encierra algo diferente. Su influjo milagroso rellena los matraces pilares con ciertos ataques con el milagro caprichoso. Y esto no es un gran placer. Vale. Aquí hay algo, tiene que haber algo. No me creo que esta prisión, por así decirlo, no tenga nada. Tiene que haber algo. Es que a lo mejor todavía no puedo acceder a ello. Malísimo. ¿Esto qué? Vamos a darle candela otra vez a Pablo este.
Ahí tengo una. Protección contra fuego por ambas. Protección a ataque eléctrico. Daño tóxico. Ataque relámpago. Protección frente a las llamas. Esto. Tóxico no creo que para joder. Refuerza la vitalidad. Fuerza de fervor. No necesito. Esta la puedo poner. Tengo también esta. Añade un impulso adicional en el aire. Pero no lo necesito. Otra toxina. Aumenta la potencia de la plegaria. Resistencia a las caídas, ¿no? Es
vamos allá. Joder. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Dicen que la tercera va la vencida. Joder.
Uf. Aquel al que ha sacado del castigo era Kyrce, uno de los amparados. Aquel fue injustamente condenado a la hoguera por herejía. Y los inquisidores fueron testigos de cómo las llamas consumieron enteramente su cuerpo, entre lamentos y rezos en comunión atroz. Pero cuando todo había terminado y las llamas se hubieron apagado, el milagro misericordioso las llamó de nuevo. Y de ellas, de las cenizas y el carbón, el cuerpo de Kyrce se erigió de nuevo. Pues llameantes son los caminos del milagro. Interesante. Llave de las altas cumbres. Vale. Vaya que hay. Está el libro de culpa. Gracias. ¿Y para salir de aquí? Por ahí. No veía la puerta. Vale, vale, vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En este vídeo hemos avanzado un poco, hemos matado a este y nos vemos la próxima.